Amados hermanos, muy buenas tardes. Les saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, acompáñenos en la oración de apertura para invitar a la persona del Espíritu Santo. Amado Señor Jesucristo, estamos aquí en este lugar, provisto para adorarte, para tener comunión contigo alrededor de tu palabra. Señor, estamos aquí en tu voluntad perfecta, porque tú nos dijiste, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Señor, tenemos hambre de ti, Señor. Nuestra alma tiene sed, Señor. Hay un abismo que clama, Señor. Nuestra alma está en desesperación por más de tu Espíritu Santo, Señor. No permita, Señor, que descansemos hasta que seamos llenos del Espíritu Santo, Señor. Para esto son estos cultos. Visítanos, Señor. Tú dijiste, pedid y se os dará. Te ruego y te pido que nos visites una vez más, que nos complazcas con tu santa presencia, Señor, que bendigas y ayudes a los hogares que están viendo esta transmisión, que la atmósfera de tu Espíritu Santo tome control de nuestros corazones, de nuestra mente, Señor. Derrama ese poder para servir, Señor. Nosotros estamos aquí solo como instrumentos tuyos. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos y pedimos, y te damos la bienvenida, bendito Espíritu Santo. Amén. Si amarte significa entregarse a ti, si amarte significa no volver atrás, si amarte significa entregarse a sí mismo, si amarte es sentir tu excelsa paz. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelsa de tu amor. Quiero ser un instrumento que lo uses en tu gloria y honor, que tu presencia me inunde y tu gloria alumbre el corazón, y que nada se interponga ni estorbe esta bella relación. Mi vida sin tu amor solo miserias fue, jamás felicidad en el mundo encontré, mas al venir a ti todo cambió, Señor, pues encontré tu amor y tu perdón. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelsa de tu amor. Quiero ser un instrumento que tú uses en tu gloria y honor, que tu presencia me inunde y tu gloria alumbre el corazón, y que nada se interponga ni estorbe esta bella relación, indeleble, grabada en mi alma, y que nunca habrá de borrar. Está Cristo, bendito tu obra, de la cual me ha venido a cambiar. Y aunque pasen y pasen los años, en mi pecho habrá de vibrar tu potencia que me ha transformado, de la cual no me quiero apartar. Indeleble es tu gracia divina,
indeleble es tu amor, sin igual. Indeleble ha de ser mi senda, tu promesa de vida eterna. Divina, indeleble es tu amor, sin igual, indeleble ha de ser mi senda, tu promesa de vida eterna. Muchas veces mi senda es oscura y te busca con ansia mi ser, implorando, Maestro, tu ayuda, porque solo siento perecer. Y al buscar a tu lado el consuelo que ansío en mi padecer, de tu mano recibo, Dios mío, indeleble y sublime poder. Indeleble es tu gracia divina, senda, tu promesa de vida eterna. Indeleble es tu gracia divina, indeleble es tu amor sin igual, indeleble ha de ser en mi senda, tu promesa de vida eterna. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, gracias Jesucristo, mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor. Mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor. Gracias Jesucristo, si no hubiera sido por el Señor. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor. Mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Con esta canción recibiremos la palabra el día de hoy. En la cruz me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante vi, solos bendíjome en su amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé.
Fue allí por fe donde vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Preciosos hermanos, muy buenos días o buenas noches. Es un placer una vez más saludarle a cada uno de ustedes en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor. Si fueran tan amables de acompañarme abriendo sus escrituras en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 7, por favor. Como siempre, nos sentimos contentos por el privilegio que el Señor nos da de poder dirigirnos cada día a ustedes y de esta manera servirle al Señor. Hemos aprendido que no podemos servir a Dios si no estamos sirviendo a sus hijos. La palabra del Señor dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y díjole: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiere sopla y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y díjole: ¿cómo puede esto hacerse? Respondió Jesús y díjole: tú eres el maestro de Israel y no sabes esto.
De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Inclinemos nuestros rostros por un momento. Bondadoso Padre Celestial, una vez más te damos las gracias por el privilegio que nos das ahora de poder, Señor, pararnos en este lugar santo, reconociendo, Señor, que no somos nada. Esta es la razón por la cual te ruego, Señor, que tomes este lugar que solo a ti te pertenece. Y si tú quieres, háblanos, por favor, te lo ruego, te lo suplico y te lo imploro. Yo sé que soy una persona muy limitada, muy torpe. Señor, no soy nada. Pero al mismo tiempo sé que tú eres el Todopoderoso, el todo suficiente, el auto existente. Y sabiendo eso, Señor, yo me hago a un lado y si tú quieres, puedes usarme como lo que soy, un simple instrumento. En el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor, así yo te lo pido. Amén. Amados hermanos, si ustedes están de pie, les invito por favor a que tomen sus lugares. Para mi hermano José y para mí es un motivo de gozo una vez más estar al servicio de Dios, sirviéndolos a ustedes. Queremos agradecerles una vez más por la audiencia que ustedes nos prestan, por seguir estas transmisiones que en realidad son la razón de ser. Ustedes son la razón de ser de estas transmisiones. En esta noche quiero entrar rápidamente a lo que nos ha convocado y es a la palabra del Señor. Ustedes no han venido a escuchar mis saludos, mis congratulaciones. Ustedes han venido a escuchar la palabra del Señor y por supuesto yo también. El día de ayer tuve el privilegio por la noche de hablar en referencia al nuevo nacimiento y al bautismo del Espíritu Santo. Y en esta noche voy a retomar esa línea para de alguna manera ampliar un poquito mejor esta enseñanza y cómo podemos ampliarla simplemente escarbando, rebuscando en ese tesoro inmenso que Dios nos ha dejado en la Biblia y en el mensaje de la hora. El día de ayer tomé la escritura que el apóstol Pablo cita acerca de que la naturaleza misma nos enseña. Hoy esa no es la escritura fundamental que voy a usar, sino la que acabo de leer, San Juan capítulo 3. Todos nosotros sabemos que San Juan capítulo 3 es el inicio del ministerio de Jesús y él lo inició predicando esta doctrina fundamental, la doctrina del nuevo nacimiento. Nosotros cuando miramos esta escritura nos damos cuenta que aquí se juntaron dos hombres grandes, el hombre más grande de la tierra con el hombre más grande del cielo. O sea, se juntó el hombre y Dios, Dios y el hombre. Jesús le dijo a Nicodemo en el verso 12, si tú no entiendes, si no comprendes, si no crees las cosas naturales o el ejemplo natural que te estoy poniendo, ¿cómo podrías entender si te lo dijera así espiritualmente hablando? Entonces, en esta noche yo voy a ponerle un título a esta enseñanza, a esta predicación en forma de enseñanza. Y el título será El comienzo del comienzo. Naturalmente,
El tema que ahora nos está convocando es el nuevo nacimiento. Ayer, después de exponer la palabra del Señor, mis hermanos, José y Jesús, me rodearon y estuvimos discutiendo en un buen espíritu ese lado del mensaje que ayer les presenté. Y esta discusión, no pelea, discusión en un espíritu correcto, nos enriqueció a los tres. Entonces yo tengo mucho contentamiento de que mis hermanos me estén pisando los talones y estén al tanto de cualquier cosa que yo pueda decir y que no está en la Biblia o en el mensaje. Yo llamo a eso amor. Naturalmente, nosotros somos hombres. Claro que podemos fallar. Solo hay alguien quien no falla. Es Dios, la palabra. Entonces, para mí fue muy satisfactorio, de mucho gozo, quedarme con mis hermanos casi 2 horas, deliberando de una manera correcta acerca de este misterio. Y cuando terminamos la plática, nos quedamos con un pensamiento, que el nuevo nacimiento es un grande misterio. Y es un misterio tan grande que el hombre a veces se va a los extremos, porque pareciera que hay 2 lados. El águila, hermanos, vuela con 2 alas. La Biblia tiene 2 alas. El Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Y la palabra del Señor también tiene 2 alas. La palabra escrita y la palabra hablada. Entonces, mi hermano José me pregunta, ¿y qué hacemos cuando encontramos que aquí dice esto y al otro lado dice esto? Simplemente tomar los 2 lados, nunca irnos a los extremos, sino buscar el centro, porque no existe contradicción en la palabra del Señor. Nosotros los hombres podemos contradecirnos cuando colocamos un punto a la palabra, pero en misterios como el nuevo nacimiento solo debemos de poner coma, porque a veces pensamos que ya lo conocemos y de repente nos damos cuenta lo tanto que desconocemos. En esta noche, naturalmente, yo voy a usar el ejemplo natural, la vida misma, y voy a usar mi experiencia de padre. Voy a recordar, rememorar cuando mi esposa y yo quedamos embarazados, cuando ella y yo hicimos la gestación. Naturalmente, estos ejemplos tienen un fin, y es que podamos entender de una manera sencilla la palabra del Señor. Me han escuchado decir muchas veces que el nuevo nacimiento no empieza cuando el niño nace. No, ese es el inicio de un proceso. Pero no puede haber un nacimiento si primero no hay una concepción, una gestación. Por eso es que el título es el comienzo del comienzo. La palabra comienzo significa primer momento. Entonces, mi pregunta que ahora se las formulo es, ¿cuándo fue el primer momento? Si nosotros no tenemos claro esto, vamos a batallar y vamos a creer que el hombre de Dios, la voz oficial para nuestros días, en ocasiones se contradice.
Pero le dije a mis hermanos que yo no veo contradicción en la palabra. Para mí, todas las piezas empiezan a encajarse como un perfecto rompecabezas, y lo único que hago es glorificar el nombre del Señor, porque a veces creo que sé y de repente me doy cuenta que no sé. Por eso es que ayer mostramos lo que el hermano Bannan dice, que no podemos pensar que el nuevo nacimiento es el bautismo del Espíritu Santo. Es una aplicación errada. Sin embargo, en muchos mensajes el hermano Bannan dice que el nuevo nacimiento es en el aposento alto. ¿Se estará contradiciendo el mensajero? En ninguna manera. Solamente puede ser una falla en nuestro entendimiento, pero esa falla, por la gracia de Dios, se puede superar. Ahora, nosotros estamos muy familiarizados con la Escritura. Por ejemplo, voy a hacer algo. Voy a poner Pedro y Pablo. Voy a poner énfasis en la palabra y. Aquí está hablándome naturalmente de dos personas. Si yo pusiera Pedro, Pablo, me habla de una. Pero aquí, esa palabra, la Y, está haciendo una separación. Correcto. Y me está mostrando dos cosas en una sola frase. Entonces me voy a ir al verso 5 del capítulo 3. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, el que no nace del agua y del Espíritu. Amen. O sea que no se equivoca el mensajero cuando dice que en justificación nacemos. Y tampoco se equivoca cuando dice que en el bautismo del Espíritu Santo nacemos. No se equivoca, es una conjugación perfecta. Amen. Porque sabemos que agua es justificación. Así es. Y sabemos que el Espíritu es el bautismo del Espíritu Santo. La manera correcta de citar los elementos del nuevo nacimiento son agua, sangre y Espíritu Santo. Esa es la manera correcta de citar los elementos del nuevo nacimiento. Pero ahora estamos hablando el comienzo del comienzo. Y sale una pregunta que yo se la formulé. ¿Dónde empezó todo? Cuando vamos a la maternidad y recibimos a nuestro bebé en brazos, en realidad estamos empezando una nueva etapa. Una nueva vida comienza. Pero ese no fue el primer instante. Es el primer instante fuera del vientre de su madre. Pero ¿dónde empezó él? Él empezó en el momento de la concepción. Cuando algo se desprende del hombre y cuando algo se desprende de la mujer. ¿Qué se desprende del hombre? La semilla. ¿Qué se desprende de la mujer? El óvulo. Y cuando estas dos células se fusionan, entonces nace el embrión. Y el embrión a las semanas se convierte en el feto. Que si hace un embarazo perfecto, se convertirá en el niño anhelado. Amén, hermanos preciosos. Creo que estoy tratando de ser lo más explícito que puedo, tomando un ejemplo de la propia naturaleza
para decir que lo natural es un tipo de lo espiritual. Esa es la razón por la cual Jesús hablaba a través de parábolas, a través de historias, alegorías, porque estas parábolas tenían un significado espiritual. Esa era una característica que distinguía a Jesús. Y cuando habló con Nicodemo, no pudo menos que dejar que esa característica aflore, y le habló naturalmente, y Nicodemo no comprendió. Todos nosotros, por nuestro nacimiento de mamá y papá, hemos venido al mundo condenados a muerte. Hemos nacido con una deuda impagable. Dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte. O sea, cuando yo vine al mundo, yo vine con un déficit. Yo vine con una grande deuda, con una deuda impagable. Yo vine condenado. Pero alguien pagó la deuda. Y ese alguien dijo, es menester, es necesario, es obligatorio nacer otra vez. Porque si no nacemos otra vez, no podemos entender el reino de los cielos. El reino de los cielos es Jesucristo. El reino de los cielos es la palabra del Señor. ¿Cómo se nace, hermano Escavarrossi? ¿Qué se tiene que hacer para que haya un nacimiento? Naturalmente. Naturalmente, por más deseo que un hombre tenga de traer niños al mundo, no podrá conseguirlo a menos que se junte con el sexo opuesto. Un varón con una dama, unidos por una fuerza sobrenatural llamada el amor. Y cuando esos dos cuerpos se juntan, algo sale del masculino y algo sale del femenino. Ya sabemos qué es eso. Entonces, el primer momento de la criatura es en el momento de la concepción. Muchas veces me han escuchado citar la definición de la palabra concebir. Es increíble lo que el diccionario nos dice de la palabra concebir. Nos dice, concebir es quedar preñada una hembra, porque el macho no puede quedar preñado, quedar preñada una hembra como consecuencia de la fecundación del óvulo por el espermatozoide del macho. Esa es la primera definición de la palabra concebir. Pero la palabra concebir significa también aceptar en la mente una idea, una opinión, un proyecto. Bueno, pareciera que la definición que nos está dando ahora el diccionario está acorde con la enseñanza que Jesús le está dando a Nicodemo. Porque aquí nos está hablando de un embarazo espiritual. Ahora, solamente pueden quedar embarazadas, y lo digo como el diccionario lo dice, las hembras. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo varón y hembra. Así nos dice la Escritura. Ahora, nosotros sabemos que el varón es Jesucristo. Amen. Y en este caso, nosotros, espiritualmente hablando, somos la hembra. Para que haya un nacimiento, se tiene que juntar varón y hembra. Tiene que ser de mutuo consentimiento. Y cuando esa unión se da,
Algo sale del varón. ¿Qué es lo que sale? La semilla, la simiente. Cuando el creyente, de mutuo consentimiento, se une con Jesucristo, algo sale de Jesucristo. Y algo tiene que salir del creyente. ¿Qué es lo que sale de Jesucristo? La simiente. Porque Él es el varón. ¿Y a dónde va la simiente? A la matriz. Si nosotros somos el lado femenino, ¿tendremos o no tendremos matriz? El hermano Branham dice que nuestra mente es nuestra matriz. La mente es la matriz del espíritu. Esta es la razón por la cual dos seres están tan interesados en nuestra mente o de nuestra matriz. Cuando nosotros miramos el primer libro de la Biblia y el último, estamos hablando de Génesis y de Apocalipsis, vamos a encontrar que en Génesis 4:7, la Biblia nos dice que el pecado está a la puerta. Y cuando miramos Apocalipsis 3:20, la Biblia nos dice que Jesús está a la puerta. Bueno, para mí, esto es de vital importancia, porque Jesús quiere entrar al corazón del hombre. La única manera que Jesús llegue al corazón del hombre es a través de una puerta. Por eso es que el hermano Branham predicó el mensaje intitulado Puerta al Corazón. Usted no puede entrar a una habitación si no pasa por la puerta. Ahora, hay un mensaje intitulado Puertas en Puerta. Cuando usted entre a mi casa, hay una puerta principal, pero dentro de esa puerta hay otras puertas. Están las puertas de cada dormitorio, la puerta de las cocinas, la puerta de los sanitarios, la puerta del desván. Entonces no es diferente con nosotros. Dice el profeta que nosotros somos una casa de tres compartimentos, de tres habitaciones. Tenemos una cocina, tenemos una sala, pero también tenemos la alcoba. La alcoba es nuestro corazón. Pero para que Dios llegue al corazón, Él tiene que pasar por la puerta. Por eso es que encontramos en Génesis 4:7 la puerta. ¿Y quién está a la puerta? El pecado, la incredulidad. Y en Apocalipsis 3:20, Jesús está tocando a la puerta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Hermanos Cavarrossi, ¿qué tiene que ver lo que estás hablando ahora con lo que estás presentándonos? Tiene que ver mucho, porque la puerta es nuestra mente. Nuestra mente, la palabra del Señor no puede bajar al corazón si primero no es recibida en la mente. Voy a dibujar a un hombre. Voy a dibujar a un hombre rápidamente. Ustedes me van a entender. ¿Qué he dibujado? El tabernáculo.
Este es usted. Este soy yo. Somos una casa de tres habitaciones. Este atrio es nuestro cuerpo. El lugar santo es nuestro espíritu. El lugar santísimo es nuestra alma. Eso es lo que nosotros somos. Entonces, todos nosotros recibimos la invitación de parte del Espíritu Santo para entrar a la gloria chequina de Jehová. No podemos llegar a la gloria chequina de Jehová si primero no pasamos el primer atrio. No podemos llegar aquí si no pasamos el segundo atrio. Tenemos que pasar por la cocina. Tenemos que pasar por la sala, por la cocina para llegar a la alcoba. ¿Tiene que ver esto con lo que estoy hablando? Tiene que ver mucho. Porque Dios jamás nos va a pedir algo que Él no haga. ¿Cuántos de ustedes no desean que Jesús se entrone en su corazón? Todos queremos que Él se entrone, porque el profeta dice que el corazón es el trono de Dios. Solo que para que Dios llegue al corazón, Él también pasa por las tres etapas de la gracia. Él traspasa nuestra carne, traspasa nuestro espíritu para llegar a nuestro corazón. Muy bien. Este es el cuerpo, este es nuestro espíritu y esta es nuestra alma. Lo digo diferente. Este es nuestro cuerpo, esta es nuestra mente y este es nuestro corazón. Entonces, mi espíritu es mi mente. Amen. Y mi alma es mi corazón. Amen. Entonces Dios no puede llegar al corazón si primero no pasa por la mente, porque la mente es la puerta. Al corazón. Aleluya. Al mismo tiempo, nuestra mente es una matriz. Entonces la pregunta es, ¿dónde empieza el nuevo nacimiento? En la mente. Cuando usted concibe, en la mente se forma el niño. En la mente se da el embarazo. En la mente es alimentado el niño. En la mente el niño empieza a crecer y a desarrollarse. Amen. El niño que recibimos en el brazo no comenzó en el momento que su madre lo expulsa de su cuerpo. No, él empezó 9 meses, 8 meses, 7 meses atrás. Cuando fue concebido, cuando fue aceptado. Por eso Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es creer? Creer es concebir, creer es aceptar en la mente una idea, un pensamiento. Una opinión. Naturalmente hablando, ¿dónde empecé la carrera de la vida? No la empecé
el 20 de agosto del año 1968. No. Yo empecé el año 1967, casi a principios de diciembre del año 1967, porque tuve un embarazo de 9 meses. Ahí comenzó mi carrera en la tierra. Yo no comencé cuando mi madre me parió, aunque sí comencé una vida fuera de su cuerpo. Pero yo comencé 9 meses antes que el 20 de agosto del año 68. Espiritualmente, ¿dónde comencé? Yo no comencé cuando acepté el Evangelio. Yo no comencé cuando escuché por primera vez el mensaje. No, yo comencé antes de la fundación del mundo. Usted comenzó antes de la fundación del mundo. Por eso Dios le dijo a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo establecía el cielo? Házmelo saber, ¿dónde estabas tú? Le estaba refrescando la memoria. Entonces, no podemos entender este misterio del nuevo nacimiento si no entendemos el misterio del nacimiento natural. El nacimiento natural comienza en el momento de la concepción. Recuerdo cuando llevé a mi esposa al ginecólogo porque se le había interrumpido su ciclo natural, y el doctor, después de hacerle un análisis, nos llama al consultorio a los dos. Ella tenía 22 años, yo 25, casi 26, y dice, felicidades, van a ser padres. Allí empezó todo. Nos dijo, tiene 4, 5, 6 semanas de gestación. Algo había empezado a suceder en su interior y ella no se dio cuenta. Ella se dio cuenta un mes después, cuando tuvo el síntoma de las náuseas, cuando se sintió un poco indispuesta. Y tuve que llevarla a hacerse un chequeo y nos dimos cuenta que ambos estábamos embarazados. Ambos estábamos esperando a nuestro bebé. Yo le dije ayer a mis hermanos que miraba cuando el vientre de mi esposa se movía. Incluso les dije que cuando yo levantaba la voz, la barriga de mi esposa se movía porque mi hijo se asustaba desde el vientre y yo no lo sabía. ¿Dónde empieza la vida? ¿Cuándo empieza la carrera? Por eso el apóstol Juan nos dice en su carta, 3 son los que dan testimonio en la tierra: agua, sangre y espíritu. Por eso el profeta dice que a este tabernáculo solamente entraban los circuncidados, no podían entrar los incircuncisos. Entonces el hermano Van dice, aquí solo entran los creyentes. ¿Y quién es un creyente? Aquel que cree. Usted no puede creer si no pasa primero por justificación. Entonces, concebir, hermanos, la palabra concebir es aceptar. ¿Cuándo empieza la vida? Cuando el creyente acepta. ¿Qué me impide para que yo sea bautizado? Dijo el eunuco a Felipe.
Y Felipe le dijo, si tú crees en Jesús con todo tu corazón, nada te impide. Tenemos que creer. Allí comienza la carrera de la vida. Porque no puede haber un nacimiento si no hay concepción, si no hay crecimiento y desarrollo en el vientre de la mujer. Algo se tiene que formar en nuestra mente. Tenemos que aceptar la palabra del Señor, porque la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. Cuando usted y yo escuchamos la palabra, ¿a dónde va? A la mente. ¿Por qué va a la mente? Porque es en la mente donde aceptamos o rechazamos. Aceptar significa concebir. De eso se trata. Así comienza la vida. Por eso dice el hermano Branham, cuando usted está en justificación, usted es salvo. No hay manera que se pierda, pero su vida es lamentable. ¿Por qué? Porque vive todavía aquí. ¿Qué es esto? La carne. Esta es la carne. Este es el espíritu y este es el alma. Ahora entiendo por qué cuando el creyente está aquí, viene a la iglesia, miente, roba, maldice. ¿Por qué hago esto, hermano Scavarossi? Porque estás viviendo en la carne. Estás viviendo en el primer atrio, pero ya eres salvo. Pero tu vida, dice el profeta, es lamentable. Ahora, un verdadero creyente no se queda aquí. Amen. Esto es transitorio. Un verdadero creyente, como Pablo, he corrido la carrera. Amen. He guardado la fe. O sea, un hijo de Dios no se queda aquí. Él va a pasar por los tres atrios. Amen. Que el Señor Jesucristo nos ayude. ¿De qué manera crecemos los cristianos? ¿Acaso crecemos por acumular conocimiento de la Biblia o del mensaje? ¿Acaso es una señal de que estamos creciendo por las obras que mostramos? ¿O acaso es que la vida de Dios se está desarrollando en nuestro interior? Muy bien, voy a quedarme aquí por unos momentos. ¿Qué soy? La propia vida de Dios. Cuando el creyente se casa con Jesucristo, ¿cuándo te casas? Cuando lo aceptas. Yo te acepto. ¿Acepta usted a este hombre como su legítimo esposo? Acepto. ¿Acepta a esta mujer como su legítima esposa? Acepto. ¿Quién le casa? ¿El cura? No. ¿El sacerdote? No. ¿El alcalde? No. ¿Quién lo casa? Su propia palabra. Cuando usted da la palabra y cuando usted toma la palabra del otro, usted ya está desposado. Entonces es lo mismo, es exactamente lo mismo espiritualmente. El creyente necesita tener intimidad con Dios. Y cuando esa intimidad se da, Dios suelta su propia vida. Y esa propia vida es su simiente.
la manera provista para nacer otra vez. Es concepción, crecimiento y desarrollo. Agua, sangre y espíritu. Hermanos, de una manera sencilla, sin complicaciones, les presento este pequeño estudio, esta pequeña meditación. ¿Dónde se empieza a formar el niño? En nuestra mente, porque nuestra mente es nuestro vientre. Mensaje: Israel en Egipto, predicado el 25 de marzo del año 1953, en el párrafo 219, el profeta del Señor dice así: y les digo la verdad, amigos, si ustedes mueren sin nacer de nuevo, ustedes están perdidos. Jesús dijo: el que no naciere del agua y del espíritu, de ninguna manera entrará al reino de Dios. No importa cuán bueno, no importa cuánto haya pagado usted, a qué iglesia pertenezca, cuál fue su afiliación o su posición social, quién fuera su madre o padre o su pastor, a menos que el hombre nazca de nuevo, él nunca verá el reino de Dios. Amen. Mensaje: la crueldad del pecado y la pena que costó quitarlo de nuestras vidas. 3 de abril del año 1953, párrafo 74. Pero hermano, a menos que un hombre nazca de nuevo, él perecerá. Sí, él tiene que hacerlo. Él tiene que nacer de nuevo. Ahora, la regla de oro está bien. Un hombre con moral puede seguir eso, pero todo eso tiene que venir por la línea de lo supernatural. Y usted verá lo que Dios tuvo que hacer para que nosotros pudiéramos nacer sobrenaturalmente. ¡Aleluya! La crueldad del pecado, 129. Es por esa razón que usted tiene que nacer de nuevo. Cuando usted nazca de nuevo, entonces no será una locura. Usted estará con nosotros. En una ocasión ellos pensaron lo mismo que usted. Eso es correcto. Ellos pensaron lo mismo que usted hasta que ellos mismos entraron en eso. Es un cambio, una conversión. Amen. Convertir significa cambiar algo. El nuevo nacimiento es un cambio, es un convertir, es una conversión. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, te doy las gracias por la luz de tu palabra. Como siempre te digo y siempre lo expreso, jamás permitas que confunda a tus hijos. Este no es un espacio, Señor, para traer confusión, sino para acrecentar el gozo, el conocimiento de tus hijos. Padre, ayúdanos, tú mismo enséñanos, tú sabes cómo hacerlo. Permite que el creyente nazca del agua y del espíritu. Amén. Que nazca en justificación, que nazca en santificación, que nazca en el bautismo del Espíritu Santo, que nazca en cada etapa. Como Pablo dijo, el justo 7 veces cae y 7 veces se levanta. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, así yo te lo pido. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Si Dios así nos lo permite, el día de mañana nos estaremos encontrando en el servicio principal a las 10 de la mañana. A las 9 tenemos la escuela dominical y nuestro amado hermano Jesús Cabanillas estará al frente de la escuela dominical. A las 3 de la tarde de mañana, nuestro amado hermano Josec estará hablándole a los jóvenes a través
del Zoom. Si alguien está interesado en esta plática, póngase en contacto con nosotros y podemos mandar el link del Zoom. Será plática para jóvenes a través de jóvenes. Dios los bendiga. Solo cree, solo cree, todo es posible, solo cree, solo cree, solo cree, todo es posible, solo cree, solo cree, solo cree, todo es posible, solo cree, le amo, le amo, le amo, él es la rosa de Sarón para mí, le amo, le amo, le amo, y algún día su rostro veré, aleluya, maravilloso es, maravilloso es, cuando siento que Dios me ama a mí, a mí. Maravilloso es, maravilloso es, cuando siento que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es, maravilloso es, cuando siento que Dios me ama a mí, a mí, maravilloso es, cuando siento que Dios me ama a mí. Padre celestial, ¿cómo no alabarte? ¿Cómo no adorarte? Sabiendo que nos amas, Señor. Sabiendo que es maravilloso saber que tú nos amas, Señor. Que tú cuidas de nosotros. Que tú cuidas de tus pequeñitos. Tú estás como esa gran madre águila, vigilándonos, Señor, a tus polluelos que están teniendo esta experiencia terrenal, Señor, en esta tierra, Señor. Pero ves que cuando vienen, Señor, los ataques y riesgos, tú vienes a la escena, Padre Celestial, como una gran madre águila, a protegernos, Señor. Acá el hermano que tenga una necesidad, aleluya, que levante sus manos y que se refugie en los brazos de esa gran madre águila, la presencia sobrenatural de Dios, que está dispuesto a escuchar su clamor. Señor, escucha su clamor, ya sea en necesidad física,
de salud, Señor, o una necesidad económica, Señor. Ayúdanos en estas ofrendas y necesidades, Señor. Gracias, Señor, por los alimentos que colocas en nuestras mesas. Tú eres Jehová Jireh, Señor. Gracias por el trabajo. Aleluya. Bendice grandemente a tus hijos, Señor. Gracias. Somos la real simiente de Abraham por tu gracia. En el nombre de Jesucristo te agradecemos y pedimos por estas ofrendas, también pidiéndote que bendigas grandemente al dador alegre. Amén. ¡Qué maravilla es ser una familia! ¡Qué maravilla es tener una familia en Cristo Jesús! ¡Qué maravilla es tener una familia en Cristo Jesús! ¡Una familia unida! ¡Una familia real! ¡Una familia que ama! ¡Una familia sin igual! ¡Una familia unida! ¡Una familia real! ¡Una familia que ama! Una familia sin igual. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Sí, Jesucristo. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Señor Jesús. Señor Jesús. Tú eres mi vida, Señor Jesús. Tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida. Por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida. Por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Estarás tú velando como las 10 vírgenes. Estarás tú velando como las 10 vírgenes. Y a la medianoche llegó el esposo. Y las que estaban apercibidas fueron con él. Y a la medianoche llegó el esposo. Y las que estaban apercibidas fueron con él. Bendito Padre Celestial, qué hermoso es saber que hay un abismo en nuestra alma, Señor, que clama, que tiene sed de ti, que está en desesperación por más de ti, por más de experiencias sobrenaturales en esa línea sobrenatural, con esas experiencias sobrenaturales que tú nos das, Señor. Hoy, Señor, tú has pasado, Señor, por mi cocina, por mi sala, y has entrado a mi habitación, Señor. Quédate, Señor, hazte uno con nosotros. Permite que esta atmósfera sobrenatural que está en este lugar, creada por tu palabra, también baje el corazón de mis hermanos que están viendo estos sermones. Que sea tu vida, Señor, sabiendo que hay hombres de Dios que aún tienen ese germen de vida, Señor. Gracias por nuestro pastor, gracias por los hombres de Dios que son, Señor, esos vasos donde el germen de vida aún se está impartiendo, Señor. Bendícenos, Señor, y danos el crecimiento que necesitamos. En el nombre de Jesucristo te pedimos que nos prepares y nos ayudes para el culto de resurrección de mañana, que tengamos expectativa, que nos enamoremos cada día más de tu presencia, porque bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y agradecemos por tu visita. Amén, Señor Jesús. Amados hermanos, les invitamos al culto de resurrección mañana. Por favor, no se olviden las recomendaciones. Guarden su distancia social, lávense las manos con frecuencia, colóquense su tapaboca y, por favor, por ahora, eviten las visitas familiares. Dios les bendiga. Shalom.